tachan de déspota a Sergio Mayer. Personas que participaron en su campaña política lo acusan de mala persona e insoportable. Colaboradores de Sergio Mayer dijeron para el diario Basta que el productor, actor y bailarín Sergio Mayer, en su campaña política para diputado federal por la Alianza de Morena, les ofendió y les dio un muy mal trato. Para demostrarlo, hicieron llegar al diario Basta un audio donde se le escucha también al actor regañándolos de la siguiente manera: "Son unos inútiles, no saben hacer nada, no saben trabajar. Las calcomanías que se les entregan se ponen derechitas, no de lado". Se escucha en el audio la voz de Sergio Mayer. Los brigadistas, en su mayoría mujeres, tuvieron que renunciar antes de que acabara la campaña, además porque no les pagaban muy bien. En el audio también se escucha a Mayer diciendo: "Para lo que hacen, hasta es mucho lo que les doy. Solo trabajan de 3 a 4 horas diarias, no merecen más dinero", les dijo el ex Garibaldi. Sergio Mayer, por su parte, prefirió no dar ningún comentario al respecto, asegurando: "No voy a hablar de ese tema ni haré caso a esas acusaciones. Lo agradezco mucho, pero no lo haré". Así dando por finalizadas esas acusaciones.